La Pasión de Cristo, película de 2004. La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson, cuenta la historia de las últimas 12 horas de agonía de Jesús de Nazaret, el cual está condenado a morir crucificado. Rodaje. La película fue producida de forma independiente y filmada en Italia en los estudios Cinecittà de Roma y en locaciones de la ciudad de Matera y la ciudad fantasma de Craco, ambas en la región de Basilicata. El costo de producción estimado de $30 millones, más $15 millones adicionales estimados en costos de marketing, fueron asumidos en su totalidad por Gibson y su empresa Icon Productions. Según la especial del DVD, Martin Scorsese había terminado recientemente su película Gangs of New York, a partir de la cual Gibson y sus diseñadores de producción construyeron parte del decorado. Esto le ahorró a Gibson mucho tiempo y dinero. Gibson consultó a varios asesores teológicos durante el rodaje, incluido el P. Jonathan Morris y un sacerdote local, Philip G. Ryan, quienes visitaron el set diariamente para brindar asesoramiento, confesión y la Sagrada Comunión a Jean Caviezel. Se celebraron misas para el elenco y el equipo en varios lugares. Hubo otros sacerdotes involucrados en el rodaje, incluido el Abbé Michel Durguez del Instituto de Cristo Rey, Stephen Somerville y Jean-Marie Charles Rogues, a quienes Mel Gibson les pidió que celebraran diariamente la misa tradicional en latín. Durante el rodaje, el asistente clave de producción del set, Gian Michelini, fue alcanzado 2 veces por un rayo y por eso lo apodaron Lightning Boy, como se ve en los créditos. Minutos después, Caviezel también fue alcanzado. Mel Gibson anunció originalmente que usarían 2 idiomas antiguos sin subtítulos y se basaría en la narración cinematográfica. Debido a que la historia de la pasión es tan conocida, Gibson sintió la necesidad de evitar las lenguas vernáuticas para sorprender al público. Creo que es casi contraproducente decir alguna de estas cosas en un idioma moderno. Te dan ganas de levantarte y gritar la siguiente línea, como cuando escuchas "to be or not to be", e instintivamente te dices a ti mismo, esa es la pregunta. El guión fue escrito en inglés por Gibson y Benedict Fitzgerald, y luego traducido por William Fulco, S.G., profesor de la Universidad Loyola Marymount, al latín y al arameo reconstruido. Fulco a veces incorporaba errores deliberados en la pronunciación y las terminaciones de las palabras cuando los personajes hablaban un idioma que no les resultaba familiar, y parte del lenguaje crudo utilizado por los soldados romanos no se traducía en los subtítulos.